La noche con 51 minutos y el personal del grupo Terna detuvo a un sujeto tras robar un celular a una madre de familia, eso en la avenida Eguren. El intervenido ha negado ser el autor del ilícito, hasta lloró en la comisaría. ¿Qué es esto? Se puso a llorar sabiendo lo que le esperaba. Un sujeto denominado alias El Llorón fue detenido por personal del grupo Terna tras, según la Policía Nacional, haber arrebatado el celular a una madre de familia que iba a bordo de una combi en compañía de su menor hija. Esto sucedió en la avenida José María Eguren, en la urbanización Palermo. Estoy acá porque un sujeto me robó mi celular. Tengo con mi hijita de la mano y por eso estoy acá. Según información policial, el sujeto aprovechó que la ventana del vehículo se encontraba abierta para meter su mano y arrebatar el celular a la mujer. El personal del grupo Terna visualizó la escena y tras su huida lo persiguieron hasta alcanzarlo a los pocos metros. ¿Pero qué metas en otro? ¡Nombre completo! ¡Nombre completo! ¿Cuál? ¡Nombre completo! ¿Pero qué te metas en otro? ¡Nombre completo! ¿Nombre completo por qué? ¿Qué es lo que pasó, señora? ¿Qué metas en otro? ¿Qué es lo que pasó, señora? Este robó. ¿Qué metas en otro? ¿El que la robó su celular? ¿Qué me has encontrado? Sí, tú te has caído allá, te has caído. Eso es especial, ¿verdad? No, no, no. Pero párame, bolito, ay, no, déjalo ahí, no, quédate. Este sujeto fue identificado por las fuerzas del orden como Yonel Anderson Herrera Malaver, quien en todo momento negó ser el autor del acto ilícito y hasta quiso pasarse de vivo. Nombre completo. Yonel Anderson Herrera Malaver. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te intervenía el grupo Terna? No sé. No sabes, ¿por qué tienes dos polos? ¿Cuál por dos polos? Tengo frío, ¿por cuál dos polos? Ah, tienes frío. Ambas partes fueron llevadas a la comisaría de Ayacucho para las diligencias conforme a ley. Hay que recordar que la pena de cárcel por robar un celular es no menor de 12 años ni mayor de 20 años.